¿Ya se terminó? No, nada más, ya lo subí. Lo mismo. Nada más les enseñé de una y de otra y ya. Mande. Sí. Sistema de registro de reportes de inmuebles. CECIT 9. Bien, primero, para poder hacer un buen análisis de la base de datos, tenemos que identificar el proceso. Entonces, tenemos que imaginar que esta hojita es la bitácora. Porque a partir de eso es como nosotros vamos a empezar a identificar el proceso de la base de datos. Entonces, por ejemplo, en esta bitácora debería de venir el laboratorio. En este caso, por ejemplo, el laboratorio es laboratorio de base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Debe de venir la fecha. Y estamos a 11/04. De 2022. Debería de venir la hora en que se está haciendo el reporte, que son las 15:41. ¿Estamos de acuerdo? Debería de venir la información de la máquina. Entonces, por ejemplo, ahorita la máquina que voy a tomar es LBD9. Pero ahí es donde entra la integridad de la información, porque esta etiqueta no es la máquina, es la etiqueta. Así que no es una máquina, es la etiqueta. Porque toda máquina sí tiene un identificador, que es el serial de la máquina, porque debo de proteger la integridad de los datos, porque si le quito esta etiqueta y se la pongo a aquel lado, ¿cómo voy a saber que es la máquina correcta? Porque debo de desconfiar por completo del usuario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el usuario puede decir, ay Dios, mira, ya rompí el teclado, mira, ya rompí esto. Quito la etiqueta y se la cambio y que le echen la culpa a alguien más. ¿Sí o no? Así que ahorita no voy a levantar la máquina, pero cada computadora tiene un serial. Así que ahorita lo voy a inventar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tendría que literalmente ver el serial que tiene cada computadora. Ahora, ¿mande? Sí, es ese. Ahora, la máquina está compuesta por diferentes partes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese es el serial de la máquina donde se supone que está todo conectado. Porque digamos que ese es el CPU. Pero puede ser el daño al CPU, puede ser el daño al monitor, o puede ser el daño en los accesorios. ¿Quiénes son los accesorios? Teclado o mouse. Ahorita, yo lo voy a poner ahorita, sí. Aquí es donde ya viene el análisis. Por ejemplo, cuando yo levante el reporte, pues el CPU está bien, ¿no? Puede ser que el monitor presenta rayas verdes. Y puede ser que falta
y las teclas de navegación están intercambiadas. ¿Eso es un reporte, sí o no? Ese reporte lo debe haber hecho alguien. En este caso es el alumno, que va a ser Juanito Pérez Vázquez. Y ese alumno pues debe tener una boleta. ¿Estamos de acuerdo? Y debe venir de un grupo. ¿No? Y eso debió haber sucedido en una asignatura. Y eso debió haber sido reportado a un docente, ¿no? Porque le va a decir, oiga, profe, profe, mire, 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 mire. ¿O no? ¿Y qué más debería de aparecer? Piénsalo bien. ¿Por qué? Porque puede ser copio, pego. Espera, antes de eso. Que en lugar de decir que estaba bien, es que esa máquina tiene un estado. Ah, cierto. Solucionado. Que, por ejemplo, si nunca la han reportado, no aplica porque nunca la habían reportado. Pero si ya la habían reportado, tenía que venir el estado atendiendo y la otra tenía que venir el estado, ¿no? ¿Por qué? Porque si esta se está atendiendo, debe tener una fecha de reporte. No, no, no. Eso es cuando yo la estoy reportando. Si ya tenía un reporte previo, fecha de reporte, lo voy a poner aquí. Previo. Entonces, por ejemplo, vamos a inventar de que el reporte se originó el 9 y la hora del reporte previo y fue hecha, no sé, vamos a inventar que fue a las 16 horas con 10 minutos. ¿No? ¿Por qué? Porque si está solucionado, puede que tenga o no fechas anteriores. Porque tal vez sea la primera vez que tiene el reporte, mientras que esta ya lleva varios reportes. ¿Sí o no? Pero todavía no estoy haciendo el análisis de la base de datos. Estoy imaginando el escenario. Y dime si no es así. ¿Qué más debería de pasar en esa bitácora? Porque tiene que haber un responsable de la atención al reporte, el técnico. ¿Por qué?
porque es el elemento que no han visto. Se lo tengo que reportar a alguien, porque no son los únicos involucrados. ¿Quién es ese alguien? ¿A quién se le reporta? ¿Pero de dónde viene? O sea, ahí viene la... ¿No conoces la UDI? ¿Qué es? La UDI es la que se encarga de toda la unidad de informática del CECIT. Es quien designa el técnico de que, oye, tengo un problema con el monitor y a este le tiene que levantar el reporte. Sí, pero pues obviamente es una persona de la UDI. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el administrador que no hemos hablado? ¿Tú no lo metes? Es el administrador a quien le llega. Y él asigna a una persona. ¿Quién lo va a atender? Porque yo tengo tres encargados, tres técnicos. Técnico 1, técnico 2 o técnico 3. Solucionalo. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita todavía ni te preocupes en eso. Primero tienes que entender que... ¿Qué necesito de todo el reporte? ¿Sí? Antes de que, ay, sí, aquí está la llave, aquí está... No. Primero entiende todo el proceso. ¿Qué más necesitaría? Porque ahí es donde viene el control de la información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ustedes solamente se han centrado en esto. Hasta aquí. Y eso es lo mismo que pasa con el sistema que están haciendo de su asistente. Solamente están viendo un panorama. No están viendo el panorama completo. Así que aquí es donde tienen que usar la imaginación. ¿Por qué? Porque es un ejemplo. No tenemos a alguien de la UDI que me diga, necesito esto, 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 esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero se supone que de acuerdo a la imaginación que ustedes manejan, ¿qué necesitarían si ustedes son los encargados? Porque exactamente, yo tendría que verificar la fecha en que se hizo el reporte, la hora en que se hizo el reporte, tengo que saber a quién voy a mandar. ¿Pero qué tendría que saber también? ¿Qué es la prioridad? O sea, de que qué tan grave es o qué tan activo es. Bueno, eso ya lo podría yo programar, ¿no? A partir de las fechas que me diga, ya lleva 7 días, lleva 15 días. Pero sí puedo darle una prioridad. ¿Sí? ¿Y la prioridad cómo la voy a dividir? Alta, media, baja. ¿No? O si lo quieres llamar, pues urgente, muy urgente y de aquí a 5 años. ¿No? Como arreglarlo el controlador.
¿Qué más necesitaría? Ah, porque ahorita ya acabas de decir algo más. ¿Por qué? Porque tal vez no sea un error ni del monitor, ni del CPU, ni del accesorio, sino puede ser un error del software, o mejor dicho. No sirve el Tomcat. No connected. ¿Qué más? No, es que esto es lo que se hace cuando no tienes información. Tienes que empezar a validar el proceso. Si no tengo una persona que me lo pueda decir, si no tengo un documento donde lo pueda corroborar, tengo que empezar a validar el proceso. ¿Qué más necesitaría? Cuando ya no tenga idea, ahora sí, tengo que verificar cómo estoy imaginando mi flujo y tengo que verificar las especificaciones. El documento de requerimientos. ¿Por qué? Pues porque aquí están los datos. Entonces, por ejemplo, ahí está una especificación. Aquí está el de registrar con otra especificación donde me dice qué datos él necesita. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ay, no, ¿para qué llenamos eso? Como sea, ¿no? Como caiga. Al fin y al cabo, nadie lo lee. ¿O no? Mira, mira, está muriendo por dentro y por fuera. Entonces, empiezo a hacer mi análisis de todos estos datos. Empiezo a aplicar formas normales. ¿Qué es el laboratorio? El lugar. ¿Y el lugar tiene alguna relación con la fecha? Es independiente. Primera forma normal. ¿Cuál es? Ay, Dios. Primera forma normal, ¿cuál es? Todo atributo debe de ser atómico. No debe de ser derivado. No debe de ser multivalorado. Ni tampoco puede ser compuesto. Y empiezo a ver, laboratorio. Tengo laboratorio de base de datos, tengo laboratorio de nuevas tecnologías, tengo laboratorio de desarrollo de software, tengo 4.0. Esa no tiene champús, así que ahorita da igual. Así que, aquí estoy pudiendo aplicar primera forma normal. No. Fuerte. Porque tiene varios valores y son repetitivos.
¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Así que voy a crear la tabla que es un catálogo de laboratorio. ¿Por qué es un catálogo? ¿Qué es un catálogo? ¿Y acaso esto no es una lista de valores? Donde tú vas a tener el identificador del laboratorio y el nombre del laboratorio. Porque ¿cuáles son los posibles valores que va a tener? Pues vamos a decir que es 1, que es 2, y que es 3, y que es 4, porque es para laboratorio de base de datos, laboratorio de desarrollo de software, laboratorio de nuevas tecnologías, y el 4.0. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero, de acuerdo a segunda forma normal, significa que aquí debe de haber un elemento que los pueda relacionar, el ID. Así que aquí voy a crear el ID de laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta parte, ay, ya me fui. Esta parte técnicamente ya es una tabla separada. ¿Estamos de acuerdo o no? La fecha, la hora, ¿de qué son? Exacto, estas dos cosas son de algo que se llama reporte. Y no está relacionado con quién, con la etiqueta. Porque ¿qué me dice la tercera forma normal? No existe una dependencia directa del primer elemento respecto del tercer elemento. En pocas palabras, a partir del identificador primario, pero aquí no hay identificador primario porque todavía no identifico qué es, pero ya me dijeron que hay un reporte. Entonces significa que también existe el identificador del reporte. Y lo voy a tomar eso como mi llave primaria, porque el identificador del laboratorio es una llave foránea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el identificador del reporte no tiene ninguna relación con la etiqueta, pero sí tiene una relación con la fecha y la hora en que se realizó el reporte. ¿Estamos de acuerdo? ¿O algún perdido? Entonces, la etiqueta, ¿de dónde es? Del equipo. Entonces, tengo que analizar, a ver, ¿de aquí qué más es del equipo? Todo esto es del equipo. ¿Por qué? ¿Acaso no el monitor también es del equipo? Ah, pero a ver. Todavía no estoy aplicando formas normales a esta. Solo estoy identificando. Pero si quieren puedo saltarme pasos y ya son expertos. Porque a mí es más fácil saltarme pasos. ¡Exacto! Así que voy a crear la maestra del equipo.
el cual va a tener el identificador del equipo. Y ya vi que sí existe un identificador del equipo. El serial de la máquina. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, aquí sería primaria. CPU, ¿qué está haciendo aquí la CPU? ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, en la CPU nada más son dos opciones, que está bien, pero no, porque también puedo decir que tiene error al sacar el CD. Le falta el botón. No enciende. Le robaron algo. ¿Qué estoy haciendo? Exacto, es un atributo descriptor, pero de una parte. ¿Por qué? Porque el equipo es el CPU, es el monitor, es el teclado, es el ratón. Todo eso es el equipo. ¿Sí lo entienden o no? Y cada equipo, pues, si quiere un orden completo, se supone que esta cosa, que es el mouse, debería de tener su serial, su identificador. ¿Estamos de acuerdo? Porque son mouse diferentes. Y pueden ser de diferentes marcas o no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién va a estar qué? ¡Fuerte! ¿La computadora de quién es? ¿Es tuya o es de la escuela? Y si se roban algo, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo sé que se robaron? Debo de tener un control de cada parte. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú, alumno, pues no vas a ver en tu pantalla el serial 1, 2, 3, 4, 5 del mouse, porque a ti no te interesa, a ti no te interesa decir, no sirve la bolita. ¿Sí o no? Ahí es donde tenemos que empezar a distinguir qué voy a hacer y qué voy a manipular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, creo que no se llama M equipo, creo que se llama M CPU, creo que se llama M teclado, creo que se llama M mouse, porque cada uno tiene el identificador correspondiente con su descripción y el problema. No, porque mi descripción es CPU del 144, CPU del 145, CPU del 146, CPU Compact, si tengo otra marca. Ups, ups. Ya se me olvidó una cosa que tengo que agregar. ¿Por qué? Pues porque hay marca. Porque acaso todas son de él. Y en los otros laboratorios
Es que aquí es donde tendrías que ver de que, ojo, el CPU es de una marca o viene todo completo. Viene todo completo, significa que todo viene de la misma marca, pero es posible que en algún laboratorio existe un Frankenstein. Sí. Ya vamos entendiendo de que lo que se ve es muy pequeño a comparación de lo que se tiene adentro. Así que voy a jugar un poco con sus sentimientos. Y vamos a decir que solo existe del montón. Pues mira, por lo menos para solo programación, sí. Pero si esto lo aplico a toda la escuela, no. Para máquinas hay otras. Sí. Por eso es muy importante lo que se les dijo en laboratorio. ¿Dónde está tu investigación? Porque es que me dijeron que así va y pues yo creo. Supongo, de acuerdo a mi experiencia, señor con 5 doctorados y 90 años de experiencia. ¿Sí? Así que si existen marcas, también existe el catálogo de la marca. ¿Estamos de acuerdo? Y reitero, cada uno tiene descripción y problema, descripción y problema. Espera. Pero aquí es donde tienes que analizar. Espera. Sí. Pero aquí es donde aplicamos lo que nos habían dicho. ¿Qué nos dijeron? Pues velo. ¿Qué se está repitiendo? Bueno, aquí no hay problema. Aquí nada más debe haber descripción. ¿Cómo lo puedo? Para que no exista tanta redundancia. ¿Qué forma normal es? ¿Estás de acuerdo que descripción de CPU va a ser diferente a descripción de teclado, que va a ser diferente a descripción de mouse? Cada atributo es, comillas, atómico. Es como, por ejemplo, si hacen una tabla de una persona, de un alumno, una enfermedad, y es gripa, porque ya lo vamos a hacer. Ya vamos más o menos entendiendo, ¿no? Porque todo esto deben de ser características de la entidad. El problema es una característica de la entidad. ¿Estamos de acuerdo? Así que, no. Y bueno, aquí sería nombre. No marca.
Porque entonces yo debo de unificar al equipo. ¿No? Porque cuando me crean este reporte de presenta fallas verdes, falta un mouse, no sirve, no conecta, debe ser una nota general, no una nota por cada elemento, ¿sí? Porque lo que estoy reportando es todo el equipo. No, no son de la tabla reporte, son de la tabla equipo. Ahí es donde entra la tabla equipo. ¿Por qué? Porque ahí voy a necesitar un propio identificador del equipo, que es completamente diferente al serial. Porque si observan bien las máquinas que tienen, tienen un número. Que por ejemplo el mío dice 14-19. Eso es el control interno. ¿Por qué? Porque el equipo está conformado por el CPU, el equipo está conformado por el teclado, el equipo está conformado por el mouse. El equipo está conformado por una marca. Y el equipo es el que tiene un problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿La computadora la compramos por partes o una sola? Ahí es donde es importante esa investigación, porque yo que sepa, si yo me meto a la página de Dell y de ahí busco esta de aquí, que debe ser una quién sabe qué, adiós, para uso personal, desktop. Entonces debe ser para empresa. Desktop. Nada más me presenta lo mismo y lo mato. Y aquí está, vamos a decir que es esta, una serie 7000, porque no tengo idea. Y vamos a decir que es la micro. No tengo idea. Y aquí está y te dice accesorios y servicios y te dice con qué viene. O sea, la compras toda junta, ¿no es así de? ¿Estamos de acuerdo? Para este caso, estaba, pero digamos que hoy no sirve el mismo. Entonces estamos. Ah, pues para eso tengo esto. Pero ya tiene otro identificador. Por eso una cosa es el equipo y otra es el CPU. Otra cosa es el teclado, otra cosa es el mouse. Otra cosa va a ser el que nos olvida. Monitor. ¿Qué tan riguroso que es tu sistema? Bueno, sí, bueno, lo digo que técnicamente sí, ¿no? Porque si falla un cambio, así ya tienen el requisito de saber cuál cambiar y no se quieren. Pero ustedes lo van a programar, no yo. Nosotros no lo queríamos hacer. Porque es que imagínate ahí por cada cambio. O sea, que se debería hacer para tener un registro para tú saber cuál es. Ya vamos entendiendo qué tan extenso se puede volver un sistema. Pero gracias. Estamos chiquitos. Si tuviéramos esto de teclado,
No, pero no, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Déjame. Pero la configuración, ¿qué es? Es parte del equipo. Es parte del problema. Léelo, no sirve el Tomcat. Ah, sí, cierto. No conecta. Es del problema. Exacto. Entonces ya no causa esa redundancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero, ¿qué si me falta? ¿Cuál es el estado de este equipo? Porque una cosa es el estado del reporte y otra es el estado del equipo. No, los equipos ya están registrados en base de datos, pero yo puedo tener en bodega 4 equipos que están en estado perfecto, pero no están ¿qué? En uso. Es que por eso, una cosa es el estado del equipo. ¿Por qué? Porque, reitero una vez más, este equipo puede ser uno que esté en bodega para que el momento en que esta computadora tenga un error, cámbiame todo y después vemos qué. Para no ralentizar procesos. Y si no tengo ya en bodega, pues llame, ya, ahora sí ya nos fregamos. ¿Estamos de acuerdo? Así que también existe un catálogo para el estado del equipo. Yo tengo el identificador del estado del equipo con su descripción, porque ¿cuáles son los posibles estados? Si lo tengo guardado, si no lo tengo guardado, si está disponible, no disponible, en mantenimiento. ¿A quién le tendría que preguntar esos estados? Pues al técnico, porque pues él los conoce. ¿Cómo? No, pues yo lo tengo que poner en el catálogo. Ahorita no tengo idea cuáles sean, ¿no? Ahorita estoy inventando de que pueden ser 4. Pueden ser 8. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Esta computadora que tienes enfrente, ¿qué estado tiene? En uso. Es un atributo del equipo, pero el estado cambia, porque imagínate que le cae agua, ¿ahora qué estado tiene? No funcional, en mantenimiento, tal vez pueda tener un estado, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Nos cayó 5 millones de pesos y compraron nuevas máquinas. ¿Ahora qué estado va a hacer tener esta computadora? ¿La mando a darle baja a bodega o la cambio de laboratorio? Es que en una persona pones todo lo mismo. O sea, creas un catálogo de los posibles. Porque si no lo hace repetir. Porque si no es redundante, y recuerda que lo que queremos tener es un control de quién. Y otra vez, tu alumno, ¿qué ves? ¿Tú ves el estado o tú ves que está ahí? ¿Quién manipula eso? ¿Tú o el administrador? Bueno, ahí podríamos hacer otra parte para el...
es el administrador. Yo le puedo dar permisos al técnico de órale, tú manipúlale. ¿Pero estás de acuerdo que tu alumno y tu docente no tienen nada que ver con eso? No puedes acceder a eso, no te importa. A ti no te importa, a ti lo que te importa es, ¿está o no está? Y ya. Ya van entendiendo por qué tienen que empezar a ver todo el panorama de su sistema. Y cada vez que veo su sistema, sí digo, vaya. Ese horizonte se ve tan lejano. Es como un desierto, ¿eh? Sin nada. Porque hay muchas ambigüedades. O como el mar. Digamos. No se nos olvide la etiqueta. La etiqueta es parte del equipo, no de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque esta etiqueta tiene que estar tanto en el teclado como en el mouse, como en el CPU, como en el monitor. Claro, porque es una misma. Pero ahí puede ser el equipo, ¿no? ¿Mande? La etiqueta puede ser el video. ¿O no? Porque dice que el video. La etiqueta. ¿Ya vamos entendiendo? No, pues ya sé. Pero sacrificaré a los necesarios. Y ahora sí, esto, pues creo que es muy obvio, ¿no? Eso es del alumno. Y voy a crear otra tabla. Donde voy a tener la boleta, que es el identificador del alumno, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno. Y ya. A menos que necesite datos estadísticos. ¿Qué es un dato estadístico? ¿Pero eso es del alumno o del reporte? Ya salió peor. Es del reporte. ¿Qué quiero saber del alumno como estadística? Eso es un poco más adelante. Pero eso no es del alumno, eso es del reporte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me interesa del alumno como estadística? Estadística. Primero el sexo. ¿Cuántos niños, cuántas niñas? Es default. La fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque así puedo saber si, señor, su hijo vandalizó y aún es menor de edad. Antes de meterlo al tutelar, venga. O si es mayor, órale. Directo al bote. ¿Estamos de acuerdo? Enorme diferencia, pero eso me ayuda. ¿Qué más? No, pero esto estoy exagerando. ¿Qué supone? Sí, porque tú tienes un expediente. Y se supone que el alumno viene de un grupo. ¿Pero qué es ese grupo? ¿Por qué?
Exacto. Ahí nomás ponele ID grupo, porque es muy importante. Catálogo del grupo. Identificador del grupo. ¿Cómo se crea un grupo? Aquí está, cuarto es el semestre. Es el turno. Turno. ¿Y tu grupo? No tengo idea. ¿Qué esperaba que sea qué? Interno matutino, ¿ves? Igual que una cárcel. Genial, ¿no? Así que este catálogo de grupo no es un catálogo. Porque está conformado. El grupo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Estamos de acuerdo? Porque no conozco ni al grupo 11 ni al 12, pero puede que existan. Es maestra, porque puede crecer, porque antes no existía el 10, ahora ya existe el 10. Sería catálogo del semestre, catálogo del turno y ya. Es del grupo 4 y B 7. Pero aquí es donde puedo. Aquí es donde puedo. Pues ver que va a existir una cierta lista. Que no es necesario hacer esto. ¿O sí? Porque tú ya tienes el listado de todos los grupos. Porque todos los grupos están conformados desde el 1. Y M 1. Hasta el 6 IM 10 y de la tarde el 1 IB 1 hasta el 6 IB 10 es una lista. Porque es el examen ahorita. ¿Pero estás de acuerdo que puede estar o no activo? Por eso esto es tu lista. Por eso era un... Entonces tengo su identificador. No, porque aquí lo dejas como autoincrementable, porque tal vez en algún momento exista él. ¿Sí o no? Así que aquí viene el tipo. El tipo es esto, la lista. Mientras que este es autoincrementable. ¿Sí lo entienden o no? ¡Sigamos! La asignatura y el docente. Pero, ¿qué estoy haciendo? Ahí está diciendo que, por ejemplo, la asignatura está siendo grabada.
pero usted puede dar que se produce, pues la elaboración y el proyecto. Así que, ¿cómo lo solucionan? Porque por lo menos es sencillo saber que va a existir M docente. O sea, eso ya está, ¿no? Porque va a traer esto mismo. Aquí el lugar de boleta es de número de empleados. ¿Estamos de acuerdo? Pero todos los demás datos son los mismos. Es estadístico. O lo que sea. Pero aquí lo importante no es eso. Espera. Aquí lo importante es de que, ¿qué es la asignatura aquí? Para eso, vuelve a analizar esto. ¿Quién lo quiere? ¿Mandé? No, ese documento es para entender qué es lo que estamos haciendo. No. Pero ahí está la respuesta. ¿Está puesto en dónde? En el reporte, porque aquí no estoy viendo que son calificaciones. No nos importa para este caso. ¿Estás de acuerdo que yo también doy laboratorio y también doy métodos ágiles? Y hay alguien que da base de datos. Pero aquí puede ser Armando y aquí puede ser Miguel. Y eso no importa. Porque ya tienes la hora y no te está interesando la calificación para decir que un alumno está en tal materia. A ti lo que te está importando es el reporte. No nos importa en cuestión de que, otra vez, porque por ahí se van ustedes, de que varios alumnos están inscritos en varias asignaturas. Eso a mí no me importa ahorita. En este caso no importa. ¿Por qué? Porque lo que nos está importando es el control de los reportes y tengo un horario que ya tenemos de tal hora es o es PSW. Así que lo que tengo es M reporte. Sí. Sí la necesitas porque ahí es donde se reportó. Puedo hacer el catálogo de asignaturas y simplemente para complementar el reporte. Catálogo, porque ya existen. Entonces tengo M reporte. ¿Y qué había en el reporte? Pues el identificador del reporte. ¿Y qué más? Pues la fecha y la hora. La fecha, la hora. ¿Y qué estoy reportando? Ahí es donde ya agarro al equipo. Ahí es donde agarro al número de empleado. Ahí es donde agarro a la boleta. Porque es quien lo reporta. Tú lo reportas o yo lo reporto. Cualquiera de los dos lo puede reportar. Porque tiene que...
Porque tiene que haber un responsable en este caso. Porque en este caso, en tal horario, yo era el responsable. Por eso, pero sigue estando el propio. Sigo estando yo. Reitero, si yo lo veo, yo lo reporto. Pues no, no hubo alumno, porque otra vez, para eso me sirve. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? No, ninguno de los dos es obligatorio. Cualquiera de los dos lo puede reportar. Es que otra vez, ya terminamos de la base. ¿Qué estamos haciendo? Armándola. Antes de que empiecen, es que esto, es que el otro, termina de armarla. Exacto, pero si quieres me lo salto. Vela ahora. Yo te dije que no era de... O sea, sí, pero no. Me falta el estado, las fechas de los responsabilidad y el responsable. Yo por eso les dije que hoy y mañana. Es que en una hora, hasta el tercero, obviamente. Mínimo. Mira. Cuando estás en la industria, necesitas tercera forma normal. Cuando quieres tener un control completo, así, es hasta quinta. ¿De quién va a depender? De la necesidad. Por eso, esto es tardado. Tienes que analizar. Ya vas entendiendo. O sea, bueno, podrías, pero te quedaría muy. Así que mientras, nada más voy a poner aquí prioridad. Voy a poner los demás nada más. Lo mejor sería la curiosidad. ¿Cómo iba, profe? Mande. Un profesor de laboratorio, si no es capaz de contestar su examen de laboratorio. Pues obvio. Obvio. Exacto, es la diferencia. ¿Usted hace sus proyectos en total? De estos son escolares, salen en una. No, los míos profesionales son 120 tablas mínimo. ¿Intercambiamos? Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Pues digo, cuando empiezan a chillar, ay, son 20. ¿Qué? Yo quiero mi sistema con 20. 20 tablas. No, pero es que puede ser que hay más personas trabajando. Exacto, por eso hay más personas. O sea, no todos van a hacer todo. No todos hacen todo. Ah, ya vas entendiendo. Así que, la buena noticia es de que aquí tienen el preliminar de la base de datos. Y así lo voy a poner. No, todavía no queda la estructura. Falta normalizar.
Pero así es como lo vas haciendo. Pero ya sabiendo todo eso, es más fácil. Por eso ellos sí lo hacen. Exacto. Ambas. Depende de la naturaleza y qué tan extenso sea. ¿Cómo así? Pues en cada proyecto y ya llevo no sé cuántos. Pues mi especialidad es analista de negocios, PM, y esto tienes que hacer. Exacto. Por eso yo estaba tan feliz de que, oh, mira, puedo jugar Dark Souls, puedo jugar Elden Ring, puedo jugar Halo, pero no tengo que venir a dar clases. Base de datos, proyecto. Obvio, si no, ¿qué chiste tendría? Ya lo has visto. Pero no los humillo. No, o sea, pero yo creo que compartir un conocimiento, disfrute el orgullo de alguien.